tardes, familia. Qué placer encontrarte una vez más para, como siempre, conversar de temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Cuando nuestros hijos están becados, su vida se transforma. Comienzan a evolucionar, a desarrollarse, también a vincularse con el medio que les rodea. Para la familia, también los cambios son importantes. Es trascendente que estemos muy cerca a todo lo que sucede dentro de la escuela. Por eso hoy desde Diario estaremos conversando de qué sucede cuando tenemos un hijo becado. Yo le invito a que me acompañe los próximos 27 minutos para, como siempre, escribir una página más de nuestro diario de familia. Recibo con muchísimo placer a la psicóloga y amiga Yanesi Valdés. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Qué gusto tenerla en casa, que es tuya también ya. Sí, siempre no. Compartimos para conversar de temas de interés, y hoy estamos hablando de los estudiantes becados. ¿Qué sucede con esos estudiantes que llegan con un pensamiento y luego, al salir de esta escuela, pues sencillamente han crecido, se han transformado? ¿Cómo puede la familia apoyar? ¿Cómo vincularse la familia y la escuela? Estas y otras interrogantes hoy estamos respondiendo desde Diario de Familia, y me gustaría en primer lugar que tú me hablaras justamente sobre la experiencia. ¿Qué sucede con estos estudiantes cuando están becados? Bueno, esta es una etapa de cambios y reestructuración de roles, proyectos de vida, nuevas relaciones amorosas, conflictos, frustraciones que a veces son mal manejados por la familia, donde influye fundamentalmente la educación que han sabido darle estos padres, cómo lo han formado, cómo lo han educado, si para ellos o para la sociedad. Cuán importante es la utilización de todas estas herramientas adquiridas durante todo el proceso de estudio, el proceso que se desarrolló con respecto a la vida familiar, a la relación con los amigos, la socialización. Imagínate que van a entrar a un medio nuevo donde van a tener que utilizar el validismo, donde ellos van a necesitar hacer las cosas por sí mismos, darle solución a problemas sin la cercanía de mamá y papá para preguntarles o para que los cercioren de cómo desarrollarse en las actividades docentes, el trabajo. Es un periodo realmente de muchísimas transformaciones. Sí, como no, estuve becada. Ya vivimos entonces esa experiencia que se recuerda con mucho cariño. Al inicio un poco traumática quizás, pero después no. Pero luego uno le va tomando el gusto, claro. A tal punto, cuando me correspondía salir de la beca de Santiago de Cuba, no quería irme. Dije, ay, si durara otro año más esta carrera universitaria. Es la etapa que más se disfruta. Más tiempo también, porque somos más independientes. Claro. Pero es importante la familia, ¿eh? Porque a pesar de ser más independientes, la familia tiene que estar muy atenta con todo lo que sucede. Vamos a seguir hablando del tema. Ahora te quiero proponer uno de esos momentos que pueden ser habituales en nuestras casas. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Vamos a ver qué sucede. Ay, mi hermano, qué preocupada estoy con Tonito. Dice que no aguanta la beca. ¿Cuál es el problema, mi hermano? A ver, recuerda que Amandita estuvo 3 cursos ahí en esa escuela. Es verdad que es duro, tiene que sacrificarse, pero ¿qué es lo que pasa? Mijo, es que él me ha dicho que es muy fuerte la exigencia en la escuela, muy fuerte el régimen. Mira, tienen que estudiar por la mañana, ir a la escuela del campo por la tarde y luego estudiar nuevamente por la noche. Y de la disciplina ni hablar. A ver, mi hermana, pero tú estás clara que el hecho de que esté en esa escuela no es malo. Por lo contrario, es bueno. Yo te veo un poco floja con eso. Ay, mi hermano, mijo. A ver, mira. Recuerda que allí lo forman, ayudan en su educación y, por sobre todo, aprenda a ser independiente. Sí, mi hermano, pero no hay que exagerar. Yo conozco unos cuantos médicos, abogados, arquitectos que son muy buenos en su profesión y no han tenido que estar becados. No han tenido que esforzarse tanto ni trabajar tanto para llegar a ser lo que son. A ver, mi hermano, no los puedes ver así a la primera. Queja del niño, ya lo quiere sacar de la beca. Mira, no se trata de necesidad, sino de lo que provechoso que puede ser eso para su educación y sobre todo para formar su personalidad. Sí, mi hermano, pero tú tienes que darte cuenta que ese es mi único hijo. A mí me parte el corazón llegar allí y verlo arrepentido. Además, está tan flaquito. Ay, ¿qué es flaquito ni flaquito, mi hermana? Él es un hombre. Mira, tú tienes que tener claro una cosa. El papá de él tiene que apoyarte a que él no desmaye en el empeño de graduarse en el pre. Eso le va a servir para la vida. Yane, ante una situación como esta que veíamos en la historia, ¿qué puede hacer la familia? Bueno, la familia es la máxima responsable de la formación de los valores en los hijos, y los métodos educativos que emplee
influye fundamentalmente en cuando ellos entran a algún tipo de centro interno. Hablando ya desde la beca, pudiéramos decir que muchos de estos niños que les cuesta trabajo adaptarse es porque en su hogar no se le crearon las herramientas necesarias de validismo. Es decir, muchos padres piensan que los hijos deben aprender después, comienzan a hacer todas las actividades por ellos, las tareas, todo lo que repercute un trabajo forzoso lo evitan. Muchas veces con las hembras, las madres se lo hacen casi todo. Y cuando llegan a este lugar donde tienen que asumir diversos roles, donde tienen que cumplir con un horario de vida, se le hace muy difícil, se sienten inseguros, se sienten incapaces, comienza la ansiedad, el estrés, los miedos, las burlas, las preocupaciones, la dificultad para poder asumir y solucionar diversos problemas. La sobreprotección es realmente negativa para el desarrollo de la individualidad, para el desarrollo del autoconcepto, para el desarrollo de la personalidad de este sujeto que precisamente en esta etapa necesita de estas herramientas para adaptarse al medio. Ahora, ¿cómo establecer ese vínculo escuela-familia en una edad tan compleja como esta de los estudiantes becados? Precisamente esta dualidad es indisoluble. Los dos deben hablar el mismo idioma para que puedan ayudar a transitar a este estudiante de manera eficaz para el desarrollo de una nueva etapa que es la selección de una carrera, ¿verdad? Y la inserción en la sociedad como una persona que ha adquirido suficientes conocimientos y preparación, porque existen actividades docentes, extradocentes, de recreación, de socialización, que son los que llegan a formar la personalidad de este sujeto desde el punto de vista cognitivo, afectivo. Sin duda es una etapa de muchísima importancia y donde la familia y la escuela deben estar muy, muy, pero muy unidas. Muchísimas gracias, Yane, por todas estas ideas y sugerencias. Te voy a despedir con uno de nuestros segmentos, si te parece bien. Muy bien. Entonces vamos a compartir uno de esos de nuestros segmentos habituales. Usted quédese bien cerca. Recuerde, somos Diario de Familia. Buenas tardes, familia. Qué gusto volvernos a encontrar hoy para escribir ese pedacito en esa bitácora que se llama Diario de Familia. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estás con una sonrisa preciosa. Porque siempre te sorprendo. Que... Sí, sí, está bien. Qué bueno. Hoy lo que tenemos es este té. Té de jengibre. ¿Saben cuáles son las propiedades del jengibre? Sí, mejor sí, es afrodisíaco. Bueno. ¿Qué te parece el tema? El tema, Adolfo, los hijos becados, ¿no? Las becas. Las becas. Mm. Yo, imagínate, desde los 9 años, lejos de mi familia, pero una experiencia inigualable, porque eso me ayudó a forjarme como persona, a aprender. Salía de una dificultad y entraba en otra y tenía que salir de esa también, tomar decisiones importantes. Me imagino, 9 años. 9 años, desde los 9 años. Pero nada, uno aprende a valorar a las personas, a los profesores, a los entrenadores, a los maestros. Es una experiencia muy bonita. Me imagino también, Lili, y a los compañeros, porque se forman clases. Cada conflicto en las becas, eso. Sí, sí. Pero uno va aprendiendo a ser tolerante, a convivir con todo, porque no somos perfectos. Pero qué decirte, mira, yo nunca estuve becado hasta el preuniversitario. Y prácticamente era muy dependiente de mi mamá. Acuérdate que yo soy el último niño de 8. Entonces... era muy, muy dependiente de mi mamá, muy dependiente de mis hermanos, muy dependiente de todo. Y la beca fue un conflicto al principio, puesto que no me adaptaba a estar lejos de mis padres, a estar lejos de esa buena vida, de la hacérmelo buena vida todo. Del cordón umbilical. Ah. El cordón umbilical es muy bueno. Respirando. Todavía. Respirando con los pulmones ya he cambiado, ¿verdad? Claro, cambiado no, y es verdad que uno en la medida en que pasan los años y si es en la beca uno se va haciendo independiente, tan independiente, y que a veces uno se asombra de las cosas que sí, hace, no. Que mira, dice. Me vino muy bien la beca. Fue
espectacular. Y realmente me hice muy independiente, muy independiente. Cuando tuve la oportunidad de estar en el desierto de Sahara, en mi primera misión internacionalista, prácticamente lo sabía todo. Sabía cocinar, sabía lavar, sabía hacerme todas las cosas. Éramos 9 hombres allí en el desierto de Sahara, nadie más. O sea, si usted no se hacía las cosas, si usted no sabía hacer las cosas, si usted no pasó por una beca, usted jamás en la vida podía adaptarse a esas condiciones. Así nos pasa a todos. Yo diría que la beca es buena y es mala. Uh-huh. Es un reto. Sí, es un reto en la vida de cualquiera, porque todo no es color de rosa. En las becas también hay conflictos. ¿Cómo no? Muchos conflictos, personas... Recuerdo una vez que me robaron la sábana. Y entonces le caí atrás al que me llevaba la sábana y cuando retorné me habían robado el colchón. Y así entonces... son cosas que se aprenden y todos siempre vamos a sacar una enseñanza cuando la hacemos con sentido. Con muchísimo placer recibo en la sala de casa a María Elena Hernández y Daide Pantoja, directora y subdirectora respectivamente de la Escuela Pedagógica. Un placer tenerlas acá. Gracias, un placer es nuestro. Por supuesto, porque hoy estaremos hablando de un tema que les toca bien de cerca y es que nos estamos refiriendo a los estudiantes becados. ¿Qué sucede con estos estudiantes? ¿Cuál es la vida que llevan? ¿Cómo la familia les puede apoyar y ayudar, pues sencillamente, para que se desarrollen desde el punto de vista profesional? Y por eso me gustaría que me hablaran de los cambios que suceden sobre todo en estos estudiantes cuando están viviendo esta situación en particular, en su rutina de vida. ¿Qué sucede con ellos desde su experiencia, que también están muy cercanas a ellos? Bueno, les diré que hay muchos cambios. Estos estudiantes entran a nuestra escuela con 14 y 15 años. Estudiantes que vienen de todos los municipios. Y cuando ellos entran a la escuela pedagógica, vamos viendo los cambios sistemáticamente. Aquellos estudiantes que en su casa, voy a hablar un poco de las niñas que son amamantadas por sus padres, aquellas niñas que son muy consentidas y ya en la vida interna de la escuela, ya comienzan a ser independientes, esa vida que ellos llevan, de conjunto con sus compañeros, ese proyecto de vida que se trazan. Y en cuanto a los varones, aquellos niños que, bueno, este curso hemos tenido la particularidad de que son muy pequeños los estudiantes internos, pero estamos viendo cómo progresivamente ellos van buscando ese ambiente entre sus compañeros, hacen una relación recíproca, ya sea con los mismos coetáneos de su edad, de su año o de los otros y de los mismos profesores. Además de eso, aprenden a ser independientes y la vida laboriosa, porque en un centro interno se debe de limpiar, se debe de organizar, se debe de tener todas las actividades, son conjuntas desde los internos, desde los seminternos y de los externos. Pero aquellos internos viven todo el día en la escuela y van a la casa cada 11, cada 12, cada 15 días. Es decir, que la mayoría del tiempo lo hacen junto a nosotros. En usted familia, que los tiene bien cerca, ¿también ha sentido que han ido evolucionando, creciéndose? Sí, cómo no. Nuestros estudiantes, como decía la directora, tienen la particularidad, muchos que vienen de zonas muy intrincadas y llegan a nuestra escuela prácticamente y tenemos que darle ese amor filial, por decirlo de alguna manera, los tenemos ahí todo el día, pero además de eso, dentro del horario de vida, dentro de la organización escolar de la escuela, existen actividades que le permiten a ellos también desarrollar esa cultura general integral, integrarse más a la sociedad. Nosotros tenemos convenios con la comunidad, proyectos comunitarios que le permiten a nuestros estudiantes, fundamentalmente a los internos, que como decía ella, son los que permanecen más tiempo en nuestra escuela, relacionarse más con el medio social que tenemos. Nuestra escuela tiene la particularidad que está en un entorno social completamente urbano, es decir, tenemos muchos organismos, muchas organizaciones que están allá a nuestro alrededor y que nos apoyan fundamentalmente en todas las actividades comunitarias que realizamos. Te hablaba del horario docente, donde tienen actividades docentes, pero tienen actividades extradocentes,
que son aquellas de visitas a museos, visitas a tarjas, actividades comunitarias, como decía ahorita, y está también las actividades complementarias que ayudan a nuestros estudiantes también a desarrollarse socialmente y a incrementar su nivel de vida dentro de la escuela. Y así cuando llegan a sus comunidades ya son completamente diferentes. Nosotros tenemos la experiencia de que entran en un primer año, como decía la directora, con 14 y 15 años, y ya salen de 17 y 18 años, es decir, ya casi formados como hombres y mujeres, y vemos la evolución, la diferencia, la independencia, ya no se expresan igual, ya no son como mismo entraron en un primer año. A medida que ustedes hablan, yo estoy haciendo memoria, yo también estuve becada 3 años en la vocacional y 5 años en Santiago de Cuba, y ciertamente, cómo se transforma nuestra vida, cuando estamos, aún recuerdo a mis profesores Rubier, Teresa Trincher y Pastora, y cómo uno los recuerda y los quiere cuando se los encuentra en la calle, es un pasado del tiempo igual que a los colegas, y es que es un tiempo para crecer. A los padres nos da un poco de miedo ver que nuestros hijos pues van independientes y sobre todo tan jovencitos así, pero para ellos les hace bien, sobre todo si tienen maestros como ustedes, que les saben guiar y que les saben orientar y darles independencia, pero siempre con mucha supervisión. Sobre lo que sucede desde el punto de vista disciplinario también en estas escuelas becadas vamos a hablar para que la familia esté bien orientada e informada. Pero ahora, si les parece bien, les quiero proponer uno de nuestros segmentos. ¿Qué les parece? Muy bien. Vamos entonces a disfrutar. Hola familia, qué placer inmenso recibirte. Como siempre, para darte consejos útiles para el hogar. Con este intenso calor, ¿verdad que algunos alimentos se echan a perder con facilidad? Mira, para eso te traigo un consejito. Quédate. Mira que nos gusta consumir la galletita. Qué rico, ¿eh? Galleta, pan. Con medida, familia. Que mira, te voy a decir algo. Para conservar la galleta bien bronquita, una amiga me recomendó que echara en un pomo de cristal galleta junto con trozos de pan. No sé cuál será la magia, pero dice que se conservan. Y mira lo que te propongo. ¿Qué te imaginas que sea esto? Especias, mis amigos. Especias secas y trituradas. Y en pomos de cristal se conservan. Mira, como nos gusta el té de naranja, ¿verdad? De la cáscara de naranja. Mira, después que está seca, ¿viste qué bronquita? La conservas en un pomo de cristal tapado, no en el refrigerador, porque en el refrigerador no se te va a conservar. ¿Y la canela? ¡Ay, qué rico! El aroma lo mantiene todo. Y mira, bronquita. Inténtalo, familia. Familia, un beso. Qué placer recibirte de nuevo aquí en casa. Como siempre, te espero para darte consejos útiles para el hogar. ¿Por qué? Porque te amamos. Un beso, familia. Chao. Ya comentábamos que son muchas las experiencias que viven estos estudiantes cuando llegan a las escuelas, que son becados a veces al inicio, en muchas ocasiones hacen un tanto de rechazo, les da miedo, están lejos de la familia, de los cariños, de los padres, que muchas veces lo tienen con sobreprotección. Sin embargo, luego va transcurriendo y se van acercando más a la comunidad, como ustedes decían, y al resto de sus colegas. Ahora, ¿cuán importante es la relación entre la escuela y la familia? Porque estamos hablando de edades que son un tanto complejas. Llegan y son unos adolescentes que van pasando hacia una juventud, hacia una madurez. Por lo tanto, la independencia es importante, pero de algún modo la supervisión, ¿cómo se maneja? Bueno, yo decirle que nosotros tenemos disímiles experiencias en cuanto a ese trabajo de conjunto que se hace junto a la familia. Hoy en la escuela hay un egresado que es ya profesor de la escuela, y hace 5 años estuvo junto con nosotros como estudiante. Y al principio, él es de la comunidad de Cauto Cristo. Su familia al principio tenía muchas dudas de que él iba para un centro interno. Leandro, y prácticamente se fue creciendo. La madre iba a verla un día sí, un día no, y el padre iba sistemáticamente a la escuela, hasta que ya después fue perdiendo ese miedo, que ellos llegan con cierto miedo a la escuela, y aquel estudiante logró ser el mejor estudiante, luego formó parte del Consejo Nacional de la UJC, y hoy es un gran privilegio que forma parte del claustro de nuestra escuela pedagógica. Y así
Hoy, bueno, estaríamos hablando de muchas experiencias, pero lo fundamental es que la escuela ha logrado un vínculo muy estrecho junto a la familia. Y mucho también es el cariño que ustedes le toman a estos estudiantes. Sí, cómo no. Nosotros tenemos varias experiencias y a veces cuando llegan al cuarto año nos emociona tener que dejarlos ir, como dice uno, porque realmente... Son como madres que ven a los hijos crecer. Exactamente. Y sobre todas las cosas, trabajamos los profesores guías, que son los que están, digamos, más directamente trabajando con la familia, aunque todo el claustro debe de hacerlo. Nosotros tenemos las reuniones de padres, las escuelas de padres, que son métodos, actividades que utilizamos para llegar a la familia, donde se le dan temas relacionados precisamente con la vida interna, con la vida de nuestros estudiantes, tanto académica como no académica, dentro de la escuela. Pero además existe esa relación familia-escuela que tanto pedimos para educar a nuestros estudiantes. Dentro de la escuela existe un reglamento escolar. Ahorita usted decía de que no se nos pueden ir de la mano, los queremos, los educamos, pero siempre teniendo en cuenta el reglamento escolar de la escuela. Nuestra escuela es muy exigente en cuanto a esto. Y de cierta forma logramos que salgan formados como futuros maestros, porque al final ellos también van a formar a las futuras generaciones. Y por eso nuestra escuela tiene un encargo social muy diferente a las demás escuelas de nuestra provincia, del país, porque es un encargo social diferente, porque ellos los estamos formando, pero ellos van a formar a esas generaciones pequeñas que tenemos en nuestras escuelas hoy. Comentábamos que estar becados para los estudiantes es una experiencia inolvidable, y se puede decir, lo digo de primera mano porque lo recuerdo con muchísimo cariño, pero también es un espacio donde se nos exige disciplina, responsabilidad, donde crecemos como seres humanos y profesionales. Para ello hay todo un reglamento y toda una disposición. Me gustaría que nos acercaran sobre este tema. Sí, nuestra escuela, como todos los centros del país, tiene su reglamento escolar, que ahorita yo hablaba de él, lo mencionaba. Y el régimen de vida interno es un régimen de vida que no debemos de temerle. Los padres a veces tememos a que nuestros hijos estén becados precisamente por eso. Se le da el de pie 5:30 de la mañana, donde deben hacer su gimnasia matutina. A partir de ahí, el aseo personal, la limpieza de los dormitorios, ya 7:30, 6:30 desayuno, 7:30 la formación a la plaza, y 7:40 van subiendo a las aulas para la información política y comenzar el primer turno de clase. Nuestra escuela tiene un régimen de sesión mañana, sesión tarde, de 8 turnos de clase, terminamos 4:40 de la tarde. Y dentro de este régimen existe la recreación para ellos, por supuesto. Los internos tienen su recreación, tienen sus actividades de la FEN, que con el colectivo, el ejecutivo de la FEN, son quienes dirigen estas actividades dentro de la escuela. El régimen de vida interno es un régimen de vida donde el reglamento escolar debe cumplirse para interno, seminterno y externo, al igual que la entrada de los externos y los seminternos, que es hasta las 7:30 de la mañana. El uniforme escolar, como decimos nosotros, es una guerra donde todos tenemos que estar de a lleno en esta tarea, porque no solamente de la escuela, sino también de la familia. ¿Qué mensaje entonces darían ustedes a la familia que ahora mismo tiene a sus hijos becados o que quizás están pensando en que sea de esta manera? Bueno, el primer mensaje que yo daría es que no le teman a que sus hijos estén en un centro interno, porque los centros internos son centros que forman integralmente a la personalidad, y aquellos jóvenes se va viendo en el transcurso del tiempo cómo van cambiando todos sus modos, sus acciones. Y otro mensaje que yo te daría es que la familia nunca debe de divorciarse de la escuela, que la escuela y la familia es un gran binomio y es familia, comunidad y escuela. Ese trío es el éxito de la educación, y es el éxito de que estos estudiantes, de que estos jóvenes sean en un mañana hombres de bien, hombres y mujeres de bien. ¿Y usted? Bueno, yo, al igual que la directora, no temerle nunca a una escuela interna. Ahí salen hombres de bien formados para enfrentar la sociedad, esta sociedad que todos los días vemos que es un poco más convulsa, que nos enfrentamos a retos nuevos todos los días, y por tanto y demás, de allí los estudiantes salen completamente fortalecidos, tanto social como políticamente, para enfrentar estos nuevos retos que nos da la sociedad en estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Pues aprovechamos y enviamos un saludo
a todas esas familias que tienen a sus hijos becados, que les apoyan, que están bien cerca de la escuela, que es como debe ser, y para todos los colegas que alguna vez estuvieron becados junto a mí. Sí. ¿Ustedes también fueron becados? Sí, cómo no. Pues para todos esos colegas que nunca se olvidan, ¿cierto? Nunca se olvidan. Porque nunca son parte de nuestra familia. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias, a ustedes por invitarme. Por ese trabajo que realizan cada día. Los padres lo agradecemos muchísimo, que ayuden a educar, a formar a nuestros hijos, a que sean hombres y mujeres de bien, a que se preparen para el futuro y sobre todo sean capaces de estar bien cerca de su entorno e interactuar con él, que eso les va a ayudar muchísimo en su desarrollo futuro. Las voy a despedir con un segmento, gracias, con un segmento de esos que son habituales en Diario de Familia. Tener hijos becados encierra una responsabilidad mucho mayor para el seno familiar. Por eso, te quiero ofrecer algunos consejos. No encargues la educación de tus hijos becados solo al centro educativo. Recuerda que en este periodo de la vida, ellos necesitan más de tu apoyo y de tu comprensión. En los centros internos suele reafirmarse la independencia de nuestros hijos. Entonces, no veas a tu hijo becado como un proceso negativo. Al contrario, puedes involucrarlo mucho mejor al contexto de la familia. Termino recordándote que en los centros internos nuestros hijos se crecen ante las dificultades. En ellos se forman valores de colectivismo, amor al trabajo y mucha más responsabilidad. Así nos estamos despidiendo. Para mí, como siempre, es un verdadero placer contar con su complicidad. Recuerde que le veo dentro de 7 días, puntual. Hasta entonces, le deseo muchísimo amor y mucha armonía, usted sabe, sobre todo dentro de casa.